La Fiscalía reveló en la audiencia de medida de aseguramiento cómo los 9 procesados habrían incurrido en distintos delitos durante las protestas del paro nacional en Puerto Rellena, Oriente de Cali. Este grupo sobre el que recae esta imputación ejercía un control territorial ilegal y criminal sobre los miembros de la comunidad del sector de Puerto Rellena, controlando el ingreso y la salida, para lo cual revisaban sus celulares y pertenencias, autorizaban o negaban el ingreso de las personas a los barrios que ellos controlaban, aliándose además con bandas criminales de sicariato y microtráfico del sector para controlar los barrios en los que hacían presencia. El ente acusador también los señala de participar en el homicidio contra uno de los integrantes de la primera línea. Lo encontraron escondido, lo sacaron debajo de la cama y comenzaron a golpearlo, a apuñalearlo, lesionándolo con la cacha de las armas de fuego que llevaban. Alejandro Blandón Ordóñez le propinó un disparo con arma de fuego. Finalmente, John Alejandro Hernández, junto con otras personas, rociaron a la víctima con gasolina por todo el cuerpo y le prendieron fuego, observándolo mientras fallecía e impidiendo que lo auxiliaran. Asimismo, lo señalaron como autores del ataque contra un uniformado de la policía el pasado 15 de junio de 2021. Se les atribuyen 5 eventos delictivos en los que tuvieron distintos niveles de participación, como la retención y tortura de un teniente de la Policía Nacional, el asesinato de un presunto integrante de la misma organización, el homicidio de un vigilante en el sector de San Andresito, en Oriente, el ataque y destrucción de una patrulla de la Policía Nacional y la vandalización al CAI de Villasur. Por su parte, la defensa de los imputados sostuvo que apelará a la decisión. El de reposición, el juez dijo que se mantenía en su decisión, y el de apelación lo fallará el juez de segunda instancia. Es importante aclarar que estos jóvenes, líderes sociales, líderes comunitarios, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O sea, todavía no se ha determinado su culpabilidad, que es lo que viene en las audiencias que prosiguen. Durante los operativos de captura, se les incautaron teléfonos celulares, prendas alusivas a la primera línea, armas traumáticas, entre otros elementos que están bajo custodia de las autoridades.